أديم الصلاة على الحبيب وصلاته نور وطيب الله صلى عليه الله صلى عليه Bienvenidos, mi nombre es Karina, soy una mexicana viviendo en Egipto desde hace 5 años, casada con un egipcio musulmán hace ya 10 años. Y bueno, pues el día de hoy traigo un tema que me entusiasma muchísimo y que también en un momento me entusiasma porque sé que tiene un lado positivo muy, muy bueno, pero también pues hay ciertas situaciones que pues no nos gustan tanto, pero bueno, vamos a hablar ahorita de todo ese asunto, no sin antes pedirte que si te gusta el video, por favor me regales un like, lo compartas porque esto es muy necesario para seguir creciendo como comunidad y que también la gente esté enterada pues de todo toda esta información que estamos dando. Bienvenidos, de verdad, mil gracias a toda la gente que ha estado conmigo desde hace ya mucho tiempo siguiéndome. Les agradezco infinitamente, sobre todo la confianza, el agradecimiento que luego me dejan en los comentarios. Y bueno, pues también el hecho de saber que hay gente interesada que me habla para lo de las asesorías y todo eso, quiere decir que vamos por muy buen camino. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y de verdad, pues vas a estar muy, muy complacido con la información que se te da por acá. Nadie tiene la verdad en la mano. Nadie en este mundo tenemos la verdad en la mano. Yo creo que la verdad es la verdad de cada uno de nosotros. Es una verdad relativa. Y con esto quiero empezar. Bueno, pues el tema de hoy es respecto a ese estigma en el que nos tienen, no solo en países árabes, sino también en muchos países alrededor del mundo, ese estigma que tenemos como mujeres latinas y que en un momento dado, pues siente o hay gente que siente que tiene derecho a desvalorizarte como ser individual, como mujer. Primero que nada, quiero dejar claro que los estigmas no nos representan a todas. Cada una de nosotras somos seres individuales, con experiencias individuales. Y bueno, pues a la gente que nos anda visitando por acá, que pues no es latina, y digo porque algunos habibis y algunas habibas también que pues de repente nos han tirado pues un poquito de lodo en ese sentido como latinas, créanme que aquí van a aprender bastante de lo que verdaderamente representa una latina. Bueno, pues el primer estereotipo sería el estereotipo machista, porque hay muchos machistas alrededor del mundo, no solo en países árabes, alrededor del mundo que estereotipan a la mujer latina como una mujer sumisa. No considero que seamos sumisas, pero sí considero o que seamos dependientes completamente de un hombre en todo sentido, pero sí considero que pues se nos educó de alguna manera a muchas de nosotras para pues el hogar, para tener hijos, para tener familia, sobre todo a generaciones
por ahí de la X, todavía a generación millennial le tocó algo así. Ahorita ya las nuevas generaciones ya no. Pero las anteriores generaciones, pues todavía como que se tenía esa idea. Y pues sí, a lo mejor encuentran algo de eso los señores árabes y es lo que en un momento dado les gusta. No siento que sea tanto que seamos dóciles, pero somos flexibles en el matrimonio aún. Algunas de nosotras, pues no nos dejamos de muchas cosas y negociamos, tenemos que negociar porque hay situaciones que simple y sencillamente no aceptamos, pero de eso a ser completamente dependientes, completamente pasivas o sumisas, no. El segundo estigma sería este estigma de pobreza, migración, migración, pobreza, que sería así como que, pues el estigma de que la mujer latina sale de sus países pobres para casarse con hombres fuera que de alguna manera las puedan mantener o puedan tener un estatus de migratorio, pues, favorable en países de primer mundo. En países árabes no siento que sea mucho así. No obstante, pues no dudo que en países como Arabia Saudita, como Qatar, como Emiratos Árabes, se tenga esa idea de la mujer latina, ¿no? De que, bueno, viene aquí porque viene a buscar, pues, qué onda, o se casó con un árabe porque le convenía casarse con ese árabe para salir adelante y para tener una posición económica mucho mejor y para vivir súper bien. Y lamentablemente, pues, con ese estigma se ha vivido por muchos, muchos, muchos años. Pero sí se vale que vayas por nuevas oportunidades. Sin embargo, no se vale que si te llegas a enamorar, llegas a casarte, pues nos estigmaticen de ese modo. Este estigma de mujer promiscua y seductora. Creencias de gente, ya saben, ¿no? Creencias de gente pendeja. La mera neta, man. Esto invariablemente ha propiciado que se nos desvalorice o se desvalorice nuestra autonomía y que, y pues, se haga una especie de objetificación nuestro cuerpo como latina. Yo en lo personal siento que somos unas mujeres con una fuerza interior, con un fuego interior tan hermoso. Muchas hemos luchado muchísimo desde abajo con las familias, esta unión de valores, esta unión familiar, los valores que se nos han dado a nivel familiar, pues también de alguna manera pues reflejan luz y de alguna manera yo siento que también reflejan esa chispa que mucha gente busca y que les atrae muchísimo y bueno, pues es el carisma latino que a mucha gente le puede llegar a traer. Eso es lo que yo siento. Estoy plenamente convencida de que una mujer, y aquí lo tienen bien claro, chicas, aquí en este país lo tienen bien claro. O sea, eso está súper mal, pero les voy a decir, yo en mi país sí siento que a las mujeres de alguna manera, y también las mujeres catalogan a los hombres, así como que por regiones, ¿sí? En esta parte del país están las más guapas, en esta parte del país las más fogosas, en esta parte del país las no tan agraciadas y en esta así. Porque yo lo escuchaba en mi país. ¿Y qué creen? Que aquí no es la excepción. Aquí tienen bien claro dónde están las chicas más guapas de Egipto, que no lo voy a decir. Bueno, luego se los platico, pero sí tienen catalogados porque le preguntas a muchos egipcios y tienen esa idea de que las mujeres más bellas están en esta región. Y las mujeres que no son así como que mucho de fiar están en esta región. Y las mujeres así, igualito. Eso no está bien, pero bueno. Entonces, cuando llegan las extranjeras, como que ellos también sienten que tienen como que mucha experiencia en el tema y he llegado a hablar con egipcios que me dicen, ¿y ella de dónde es? Y yo, ¿pero qué tiene que ver la región? Y hay chicas que regionalmente hablando no están muy bien paradas.
no están muy bien paradas y sí, estoy completamente de acuerdo que eso es un asunto de ignorancia, que no pueden meter a todas las mujeres en el mismo saco y que como latinas, pues también nos tenemos que defender. Considero que de una manera asertiva, educada, pero muy firme, puedes dejar en su lugar a más de uno. Aquí en países árabes, pues sí, lamentablemente como en muchas partes del mundo, se tiene esa idea de la latina. No son todas las personas porque, a Dios gracias, pues no toda la gente tiene ese nivel de ignorancia. Hay hombres árabes que de alguna manera saben que eso ya es cuestión de cada quien, ¿no? No pueden hipersexualizar a toda la gente y, bueno, pues eso es lo que en un momento dado ellos tratan a sus parejas, con las muchos de ellos con las que viven actualmente y viven una vida armoniosa. Y creo que esa apertura de mente en muchos de ellos pues se agradece bastante porque nos habla de que pues no todos son igualitos. Y fíjense que no es únicamente la mujer latina la que se le tiene en ese concepto. Yo creo que en general, pues el hecho de cómo vistes, de que te pongas un bikini, de que andes con una blusita escotada, de que te pongas un short, pues ya se tiene la idea en muchos casos, no voy a decir que en todos, porque se agradece mucho que haya hombres árabes que de acuerdo a cómo te, al trato que llegan a tener contigo y que llegan a conocerte, pues se dan cuenta de que no pueden meter a todas las latinas en un solo saco, ¿no? Pero esta cuestión de la mujer promiscua y seductora, sí creo que lamentablemente se tiene ese concepto de la mujer occidental en muchos casos. Vuelvo a repetir, no son todos. Gracias a Dios, pues hay gente inteligente, conocedora, que está educada de alguna manera y de que, bueno, pues no le da importancia a ese tipo de cuestiones que a veces la gente llega a generalizar, ¿no? Como latina, te puedo decir que de verdad, independientemente de todos estos estigmas que se llegan a tener, sí es importante que, con lo que te platiqué en el anterior video, te quede más claro o quede más clara esta parte de que, pues, en países árabes es muy importante que si quieres tener, vuelvo a repetir, que si deseas tener una relación duradera, pues te manejes en la tierra que fueres, haz lo que vieres. No quiero decir con esto que pierdas tu esencia, no quiero decir con esto que te plantes un hijab inmediatamente. Lo que te quiero decir es que te hagas que te valoren por lo que eres, por quién eres, y que de alguna manera eso haga que se gane el respeto de la gente a tu alrededor, porque eso de verdad es sumamente importante. Y bueno, pues sí, a veces somos mecha corta, ya les platicaré en alguna ocasión, ya más adelante, pues algunas situaciones en las que me he visto envuelta y de que pues sí, me ha salido la sangre latina, pero lo cierto es que pues me he sabido sobrellevar la situación. Chicas, no olviden que aquí abajo está el link para las asesorías. Si quieren información y alguna asesoría, acá les damos información. Les mando un beso, un abrazo. Espero que estén muy bien, que les haya servido la información. Y fuerza latina, sean y siéntanse muy orgullosas de ser latina, de ser latinas y de ser mujeres, porque de verdad que qué fuerza traen las mujeres hoy día. Un beso, un abrazo, nos vemos pronto.